pero no te canses de ya estar saltando todo el rato. Llevamos minutos, horas así, literalmente. ¿Pero qué dices? Literalmente te dije, hagamos algo. Y me dijiste, saltemos en el trampolín. Y llevamos así mucho rato. Pero no te quejes porque te estoy ganando. Pero, ¿cómo me vas a ganar si literalmente ni siquiera estábamos compitiendo y saltamos en el al mismo lugar que... ¡No hay competencia en esto! ¿Eres tonto o qué? Ya cálmate. ¡Ah! ¡Espartor! ¡Espartor! Mi pierna, suerte, soy musculoso, mira. ¡Ah! Me golpeé. Oye, estoy mamadísimo. Por cierto, ¿no tienes entonces nada más que hacer? ¿No podemos hacer más cosas que lo que ya se Déjame pensar. Déjame pensar mientras me tomo una Pepsi Cup. No te estás tomando nada, mentiroso, no tienes nada en la mano. No, es que lo dejé ahí para que enfríe. ¿Y cómo te la estás tomando? Dijiste que la habías tomado. ¿Acaso así, así? ¿Acaso estás poseído y tienes alguna clase de eres un brujo? La bruja te convirtió en brujo. Ahora eres un brujo 2. Eres Espartor brujo. Que no, ves que apenas me hicieron vampiro. No te hicieron vampiro. Bueno, sí, no. Fue Nick. Pero luego luego fue Lucifer, porque dijo Lucifer, ya no se puede convertir en... Por cierto, no hemos, con todo esto que ha estado pasando, de que te volviste musculoso y todo este asunto, no hemos visto cómo podemos hacer para que te puedas co... ¿Te ha sonado tu celular? Contesta. Sí, dame. No, ese es mi celular, que te voy a dar mi celular. Tú tienes tu celular. A ver, dame un momento. No te preocupes. Por cierto, con lo que te estaba diciendo, que no... ¿Aló? Sí, ya voy a ir a cocinar, ya. ¿Qué me decías? ¿Qué te pasa, tonto? No, ya, escúchame, es en serio. Que desde que te pusiste todo eso a ir al gimnasio y que bla, 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 y así, no hemos visto la manera en que convertirte en humano. Es que te olvidas de mí, ¿qué te puedo decir? ¿Qué me olvido de ti? Si literalmente estos días ha sido estar enojada contigo porque no estabas haciendo caso cuando yo te estaba cuidando. Así estoy mamadísimo, mira. No me importa eso, yo quiero convertirte en persona normal y tranquila. Ay, no. Pero, no. Oye, ahorita hablando de esto de convertir, ¿sabes de quién me acabo de acordar? ¿De quién? ¿Te acuerdas del BMM? ¿Quién? Del científico loco. Sí, es cierto, ¿qué estará haciendo por su vida? ¿Y si vamos a visitarlo, Espartor? Vamos. Sí, normal, a ver si tienen alguna solución, pero sal por la puerta. ¿Cómo se te ocurre? Sí, la valla, qué falta de educación tiene. Ya salí por la puerta, espérate que le voy a echar gasolina. Deja que le voy a echar gasolina. ¿Qué está pasando? ¡Yo no soy! ¡Es! ¡No te agaches! Perdón, ahí, espérate, es ahí. Ahora sí, hay que echarle gasolina. Te cuesta, bro. Cállese que te lo estoy echando gasolina. Ahí está, está tomando agüita, está tomando agüita. Espérate que está tomando agüita. Ya está. Uy, le queda poquita ahí. Agua de Ubu. ¡Bájate de ahí! Sí, ¿y cómo voy a ir yo? Y esa motito de acá, ven. Ay. Pero... ¿Esa es tu pero ese es mi... Bueno, mi moto. Bueno, ahí tengo otra. Pero, súbete a la motito chiquita. No tiene gasolina. Sí tiene, mira. ¿Ves? No, la mía de allá, la de segunda. Vete, vamos por aquí. Ay, no se va a dejar esto. Ay, ¿qué pasó? Te vi pasar por abajo. ¿Dónde te vas? Vete, pues al científico loco, sígueme. Ah, que por ahí es. No, sí, no sabía. Sí, por aquí, sígueme, por aquí está el científico loco. O sea, bien podíamos pasar por la salida normal, y aquí, ¿eh? Pero acuérdate que era la casa de Benja. Benja el brujo. Sí. Ajá. Y aquí era la casa de... Bueno, ahí en el circo, la casa de Samu. ¿Acá te acuerdas? Ay, mira, acá está. Está pa' aquí. Sí, cierto. Aquí, acá, a la derecha. Estacionate bonito. Ya me estacioné bien. Estacionate. Bonito. ¡Que te estaciones ya! Espera, me estoy estacionando. Pero estacionate. Mira lo que estás haciendo. Ay, por la... No, ya, deja eso. Ya está. Ya me estacioné.
¡Cállate! Hola, científico loco, ¿cómo estás? Veníamos a visitarte porque Esparto se acordó de ti y dijo, ah, ¿dónde estará el científico? ¿Qué estará haciendo de su vida? Y vinimos a preguntarte que cómo estás. Hola, niño, ¿cómo estás? Los tiempos que no lo veo por aquí. Ya, ya sé, hace tiempo que no te vemos y todo eso. De hecho, yo no me acordaba de ti, te se acordó Esparto, la verdad. Pero, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué has estado haciendo? Claro que se acordó de mí después de haberlo clonado varias veces. Bueno, incluso sí. Convertirlo en una cucaracha. Por cierto, científico, ¿eres peruano? No. ¿Cómo que no? Si tienes esto de Perú en los hombros. Bueno, sí, pero no significa que sea la bandera de Perú. El emblema de mi laboratorio. Ah, es tu emblema. Ah, bueno, emblema peruano. Escúchame. ¿Qué pasa? Tiene los colores, ¿qué te puedo decir? Escúchame. ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué experimentos has estado haciendo estos últimos días, meses? Ah, están interesados en ese experimento. Pues he hecho, como ya saben. ¿Me dejas hablar? Sí, habla. ¿Qué falta de respeto? Cortarle la conversación a los mayores. Yo sinceramente estoy muy ofendido. ¡Ya cállate y habla! Científico, habla por favor. ¿Qué quieres decir? Disculpe que me conoces como un científico loco. ¿Qué te puedo decir? Pues está haciendo muchos experimentos donde prácticamente está convirtiendo a gente con... A gente como cucarachas, ratones, cualquier animal. Incluso le he dado poder a un animal de prueba. Pero se le quitó poder, el efecto. ¿Y qué poder le diste? Pues hay diferentes, pero dependiendo de lo que quieran. Entonces, Spartor, que se está moviendo aquí como tonto y no se queda quieto, ¿le podrías dar un poder, Spartor? ¿Te imaginas que tú quieras un poder? ¡Ya! ¡Quiero un poder! Por eso estoy emocionado para entrar. Ah, se nota tu emoción, ¿no? Corriendo para allá. ¡Sí! Acá. ¡Mira! ¡Ah! Esparto, mira aquí. Ah, oiga, pero científico... ¿Qué? Científico, ya pero, que Esparto no dice nada. ¿Tú crees que, no sé, podría pasar algo malo, que algo malo le pase, algo así? No, yo ya lo he probado en animales. Es 100% confiable, así que si quieren vayan a las máquinas y pruébenlo. Pero Esparto es un animal. No, yo no dije eso. Vaya a probar, no. Bueno, vete, Fato, sí. Vamos, mora, yo primero. Pues a ti, porque yo no quiero que me pase. Métete que voy a activarlo. Métete. Ya, Spartor, dame la palanca que el científico dice que tienes aquí, la palanca para iniciar el experimento. Apúrate, por favor. Aquí está, toma. Dámela. Ok, aquí está, esto lo ponemos aquí, perfecto. ¿Estás preparado, Spartor, para este increíble experimento que te va a convertir en superpoderoso? No, la verdad, déjame salir, por favor. Bueno, 3, 2, 1, ¡listo! Que pise el cambio. Spartor, ¿estás bien? ¿Estás sintiendo algún cambio? ¿Está pasando algo? Spartor. Spartor, pues no te mueras, por favor. Ay, Dios mío, siento que le va a pasar muchas cosas. Spartor, por favor, dime algo, por favor. Aún no termina el proceso. Dime algo, pero dime si te está pasando algo bien o algo mal, por favor. Estoy mareando. Ya. No aguanto más, siento que te está pasando cosas malas. Voy a abrir la puerta. Spartor, que voy a bajar esto y voy a abrir la puerta. 3. Dalo, por dos, favor. 3, 2, 1. ¡Ya! Spartor. ¿Estás bien? Spartor. Dime. ¿Y si estás bien? No sé, espérate, estoy intentando sentir algo en mi cuerpo, a ver, soy Spider-Man. No, pero si estás bien, no. Te sientes bien, ¿qué está pasando? ¿Está aconteciendo? A ver, espérate. ¿Qué pasa? ¿Escuchas eso? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Estados? ¡Ay! 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 ¿Por qué hay muchos Spartors? ¿Y aquí qué? ¡Ay, aquí hay más! Ay, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Qué hacen esos Spartors o qué? ¿Qué? No sé. Es la rebelión de los Spartors. ¡Spartor, me estás siguiendo! ¡Les gustas! ¡No, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Hay muchos Spartors enamorados de mí! ¿Qué es esto? ¡Eso no es lo que queríamos!